Buenas tardes a todos los que están presentes. En esta tarde hablo de la videoconferencia sobre medidas de posición y medidas de variabilidad. Medidas de posición son variables estadísticas que se ocupan, o parámetros estadísticos. Entre ellos están los cuartiles. Los cuartiles para datos no agrupados. Y para datos agrupados. Los primeros son para no agrupados, son los valores de la variable de una distribución que la dividen en cuatro partes iguales, es decir, el 25, 70, 75 y 100%, para el cual el valor de uno de ellos, de los cuartiles, se utiliza la fórmula. Veremos ya la fórmula. Aquí solo es una pequeña gráfica para que puedan ver cómo van distribuidos los cuartiles en una serie de datos. Una serie de datos estaría conformada por números enteros de recolección estadística. La forma de calcular los cuartiles. Son como pasos, digamos, que les estoy dando acá. El primero es ordenar los datos de más pequeño a más grande, ya que tienen que estar en orden, si no, daríamos un cálculo erróneo. Calcular con esta fórmula, que sería K por N sobre 4, donde K sería el cuartil que queremos, ya sea el 1, perdón, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. El N, que sería el número de valor que tenemos, o sea, el número de datos actual. Y vamos a obtener un número llamado W en este caso. Y pueden haber dos formas, que el número obtenido de este cálculo sea entero, es decir, sea 1, sea 2, sea 3, 4, etc. Y también podemos obtener que sea un número mixto. Un número mixto referimos que puede ser un fraccional o un decimal. Es decir, 2.5, 3.1, 4.1, etc. Como tercer paso, la posición de Q sub K va a ser, o sea, el cuartil que estamos buscando va a ser W más un medio. En el caso de que el número encontrado anteriormente sea entero. O sea que vamos a encontrar la posición solo sumándole 0.5 al valor anterior. Es decir, que el valor Q sub K estaría lo encontraríamos entre los valores X sobre B y X sobre B más 1. Ya veremos cómo se aplica eso. Y en el caso de que sea un número decimal el que encontramos, la posición del cuartil que buscamos estaría en la posición de W más 1, o sea, el valor obtenido anteriormente, solo le vamos a sumar un 1. Ese 1 o este valor que le sumamos solamente es para encontrar la posición o el lugar de la serie de datos. Y sigamos, luego de obtener ese valor, que si es un número entero, ocupamos esta fórmula, que el cuartil sería el X sobre B más X sobre B más 1 sobre 2. Ya vamos a ver cómo se aplica esa fórmula. Igual forma para cuando el cuartil es el número W encontrado es decimal. Solamente es el cuartil W más 1. El ejemplo. Da la siguiente serie de datos. Y tenemos los datos acá. Encontrar el cuartil 1. La solución. Como primero tenemos que ordenar los datos. Recuerden que les dije que teníamos que ordenarlos de menor a mayor. Y pues, vamos a llamarles a cada uno X1, X2, que sea básicamente la posición, como que digamos la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5, hasta la última posición. En este caso sería 8. Y sabemos que contando los números tenemos un total de 8 valores. Luego, como tenemos que encontrar el cuartil 1 solo sería 1. Ocupamos la fórmula de K por N dividido entre 4. K es el número del cuartil, o sea, 1. N es el número total de valores que tenemos, es 8, dividido 4. Entonces, al realizar esto, 8 entre 4 es 2 por 1, 2, tenemos valor 2. Entonces, tenemos que W es igual a 2. Y si regresamos anteriormente, decía que si se obtiene un número entero de W, la posición estaría ubicada en, pero ocuparíamos sumarle 0.5, que es aquí, donde sabemos que X1
que el cuartil 1 estará entre x2 y x3, que sería el valor de la serie de datos. ¿Por qué x2 y x3? Porque ese valor W nos indica una posición. A esto hay que sumarle por 0.5. Es decir, que el cuartil 1 estaría entre x2 y x3, o sea, entre 3 y 5. Pero como lo encontramos correctamente. Segundo, perdón, siguiente, ocupamos la fórmula. Ubicado donde puede estar el cuartil entre 3 y 5, ocupamos la siguiente fórmula, que nada más es suma de los valores donde posiblemente que esté el cuartil dividido entre 2. En ese caso decía que era x2 y x3. X2 ya vimos que es 3 y x3 es igual a 5. Entonces 3 más 5 dividido entre 2. Al realizar esto, 3 más 5 es 8 entre 2, 4. Esto nos da la posición del cuartil, más 9 de la respuesta. Es decir, que el cuartil está ubicado en la posición 4. Y venimos nosotros, contamos 1, 2, 3, perdón. Es decir, que la posición estaría aquí. El valor es este, que estaría aquí en medio de los dos. Nos da el resultado que el cuartil es un valor de 4. El siguiente ejemplo da la serie de datos 9, 7, 6, 5 y 1. Encontramos el cuartil 3. Solución. Primero ordenamos los datos. Con este espero que queremos un poco más. Ya lo tenemos ordenado. Del 1 al 9, que es el número más mayor. De nuevo ubicamos, por decir así, el número de datos es 1, 2, 3, 4, 5. O sea que n es igual a 5. Y k, que es el cuartil que nos están pidiendo, es igual a 3, porque es el tercer cuartil. Y aplicamos la fórmula, k por n entre 4. Eso es que es igual a 3, que es el número cuartil, por 5, divide entre 4. Al realizar esta operación, tenemos un valor de 3.75. Entonces, cuando teníamos un número decimal mixto, decía que la posición del cuartil va a ser igual al número encontrado más 1. Entonces, en este caso, tenemos que 3.75 más 1. Tomamos en cuenta solo el número entero. Entonces W es igual a 3. Y como le tenemos que sumar un 1, cuartil 3 va a ser igual a W más 1. En este caso 3 más 1 es igual a 4. Es decir, que este 4 en este caso sí nos indica la posición 4. Íbamos a numerar del 1 al más mayor. Al mayor lo ponemos como que tengamos el primer dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato. Aquí está el 7. Entonces el cuartil 3 es igual a 7. Y solamente es el cálculo de los cuartiles así para una serie de datos. Ahora para datos agrupados se utiliza esta fórmula, donde los valores o la nomenclatura pueden variar. En este caso es el límite inferior, C puede ser la distribución o también puede ser llamado por A. F sub A es la frecuencia acumulada, que también puede ser la frecuencia utilizada de A de I menos 1. Y el mismo valor utilizado, K por N entre 4, y F es la frecuencia, donde K es igual a 1, 2, 3, que es el cuartil que queremos encontrar. Ahora bien, ¿cómo lo ocupamos? Esta fórmula. Normalmente en los ejercicios nos van a dar una tabla por disposición del tiempo en los exámenes. En veces puede ser el desarrollo completo del mismo o simplemente nos dan resultados ya directamente para meter en la ecuación. Por eso lo voy desarrollando poco a poco y ven cómo se usan. Dice allá los cuartiles 1, 3 y usando la distribución estadística da la siguiente tabla. En algunos casos nos van a dar el muy rango de los valores y su frecuencia. Es decir, que de 10 a 15 hay una frecuencia de 3. De 15 a 20 una frecuencia de 5. De 20 a 25 una frecuencia de 7. Y así, etc.
Nos pueden dar la tabla así o nos la pueden dar ya de esta forma. Donde ¿cuál tenemos acá? X y es la frecuencia de clase. La amplitud de clase, perdón. Que es igual al límite superior más el límite superior dividido entre 2. Para el primer ejemplo tenemos 10 en acá. Primer amplio. 10 más 15 dividido entre 2. Esto es igual a 10 más 15, 25. Entre 2, 12.5. Todo lo para encontrar. Y la frecuencia que le han dado. Y la frecuencia acumulativa, que nada más es sumar esos valores. Se va sumando este más este. Luego este más este. O sea, el primer valor es 3, porque no tenemos nada. El segundo es el siguiente más el anterior que tenemos. O sea, 5 más 3 da 8. Luego 7 más 8 nos da 15, 4 más 5 nos da 19, 2 más 19 nos va a dar 21. Y nuestra frecuencia n en este caso sería, o sea, el número de veces o de repeticiones que tenemos, de número total de datos, por así decirlo, es 21. Con eso en cuenta ya podemos realizar el cálculo del cuartil. Se les puso hasta algo así porque en algunos casos lo tenemos acá y nosotros lo tenemos que armar. O en los exámenes nos dan en vez ya los ejercicios también, la tabla ya completa. Solamente de agarrar valores y saber cuáles agarrar. Es necesario aprenderse la fórmula para eso poder realizar de la forma más rápida y precisa, digamos. Nos vería el cuartil 1 y el 3, que vamos a calcular el 1. Buscamos el intervalo donde se encuentra el primer cuartil. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando por 1 por n y dividiendo entre 4. Es decir, usando la fórmula n, k por n entre 4. Acá la tenemos. Donde k es igual a 1, n es igual a 21 y el 4 de la fórmula. Este resultado nos da 5.25. No Que te seguimos después. llamar. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas No me el acuerdo. intervalo que contiene a la clase de cuartil 1, que es. Dice, buscamos en la columna las frecuencias acumuladas el intervalo que contiene la clase. Es decir, que con este 5.25 vamos a buscar en qué intervalo está. En este caso, a ver acá. Porque tenemos en ese punto, el valor encontrado anterior, 5.25, está aquí. Está luego de, por decirlo así, de la frecuencia de I, que en este caso es 5. Entonces, por eso está en esa frecuencia, en ese intervalo de 15 a 20. Y lo tenemos marcado acá en el cuartil 1, estaría entre 15 y 20. Y su frecuencia de I va a ser igual a 5.25, o el valor encontrado anteriormente. Aplicamos la fórmula para el cálculo de cuartiles para datos ocupados, trayendo los siguientes datos. Esa es la fórmula. Necesitamos el límite inferior. La amplitud de clase, este valor ya lo conocemos, 5.25, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia del intervalo. Aquí ya tenemos detallado, límite inferior y aquí está la tabla. Recuerden que estamos en este rango de acá, por así decirlo. Límite inferior es 15, la frecuencia de I menos 1, que sería la frecuencia de A. Es decir, estamos en este valor, en esta línea. La frecuencia de I menos 1 sería esta, menos 1 sería la anterior, sería acá. En ese caso es igual a 3. Frecuencia acumulada es esta. Suponiendo que aquí fuera, perdón, que fuera, estuviéramos en esta línea de acá, en este intervalo de 30 a 35, la frecuencia acumulada de I menos 1 sería en ese caso 19. Pero en este caso lo ocupamos el de 3, porque estamos en el intervalo de 15 a 20. La frecuencia de I es la número de valor que tiene la frecuencia de ese rango. Aquí tenemos el 5. Y Azuki, que en este caso, como les decía, es esta C de aquí, sería la amplitud de clase o la distribución de cada uno partiendo. Si se fijan acá, sería la amplitud de clase es
el mayor menos el menor. En este caso, sería 20 menos 15. Eso es igual a 5. Es a eso que te refieres, la amplitud. Y ya solamente vinimos a sustituir nosotros en la fórmula que tenemos, que sería límite inferior, o sea, 15 más la amplitud de clase, que está el 5, multiplicado por k por n entre 4, recordemos que lo calculamos anterior y era 5.25, menos la frecuencia acumulada anterior, ya vimos que es 3, y la frecuencia de i es 5. Operando todo esto nos da un valor de 17.25. Eso nos da a entender que el cuartil 1 es igual a 17.25. Esa sería la respuesta del cuartil 1. Vamos con el tercer cuartil. Buscamos el intervalo donde se encuentra el tercer cuartil, multiplicando, siguiendo los mismos pasos. Primero encontramos dónde se va a encontrar, usando la fórmula de k por n de 4. K va a ser a 3 y n es igual a 21, acuérdense, porque son 21 datos en este caso. Entonces 3 por 21 dividido entre 4 da un valor de 15.75. Vamos a buscar en la tabla. No, vamos a ir muy lejos, vamos a dejarlo aquí. 15.75, vamos a ir a buscar en la tabla. Y vemos que también estaría ubicado en... perdón, ya no. Buscamos en la columna frecuencias acumuladas. El valor que tenga 15.75. Recuerden, estas son las acumuladas. Entonces, 15.75 está contemplado acá. O de otra forma acá también. Como sabemos, igual. La clase de cuartil 3 estaría en 20, entre 25 y 30. Entonces estaba en este de acá. ¿Por qué dudo yo en dónde va a estar? Porque no sé si... Poniéndome el ejemplo, no sabía yo si iba a estar donde es el número exacto o donde es el número 15 puntos en, o donde está contemplado 15.75. Si, por decirlo 15, hasta ahí llegó el valor 15. Pero en 19 yo ya tengo 15.75, o sea que ya pasé el valor ese. O sea que en este de acá yo ya puedo decir que sí, ahí está el valor. Ya habéis encontrado la... en qué rango o qué hace está, aplicamos la fórmula obteniendo los datos de la tabla anterior, los valores. Límite inferior 25, frecuencia anterior 15, frecuencia de la clase 4, amplitud de clase sabemos que 5. Aplicamos la fórmula, vamos a ver los valores. Frecuencia acumulada anterior, ya vimos que era 15. La amplitud de, perdón, la frecuencia es 4 y la amplitud de la clase ya vimos que era 5. Y solamente esos son los valores que necesitábamos. Y a sustituir tenemos acá. El límite inferior también. Podemos verlo. Que si sí era 25 efectivamente, ¿no? Luego solamente operamos todo este valor de acá, toda esta operación. Y nos da un valor de 25.94. Es decir, que el cuartil 3 tiene un valor de 25.94. Esa es la forma como se calculan tanto para serie de datos y como para datos agrupados. No sé si tendrán alguna duda en cuanto a este cálculo, ya que los percentiles son, digamos que tienen el mismo procedimiento de cálculo, tanto para la serie como para agrupados. Por si tienen dudas, podemos ver primero cómo se calculan los percentiles, lo consultan. ¿Pudiese explicarlo otra vez, por favor? El de agrupado, ¿Cómo? el de datos agrupados. Sí, por favor. Solo el de ejemplo 1, perdón, el de cuartil 1. Como les decía, podemos tener el ejemplo, nos pueden, el ejercicio nos pueden pedir cuartiles de tablas de frecuencias acumuladas o de distribución de datos. En este caso nos dan esa tabla. Les decía yo que también pueden tener esa tabla, nos pueden brindar esa tabla. Si no la tenemos, nos tocaría armarla. Esta tabla lo único que contiene, lo que nos dan es la frecuencia del rango de clase
y eso. Si no la tenemos, solo la armamos, como sería el caso. Tenemos que poner la amplitud, perdón, la distribución de clase, amplitud, que sería x sub y. En este caso, el cálculo es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Para el primer valor tenemos que sería 10 más 15 dividido entre 2. Este es igual a 25 entre 2. Eso nos da un valor de 12.5. Ya tenemos el valor y de igual forma se calcula los demás en esta columna de acá. Esto ya nos lo dan la tabla y la frecuencia acumulada es solamente de ir sumando el valor anterior a cada uno. Es decir, inicialmente no tengo nada acumulado, empecé con 0. Entonces 0 más 3 es igual a 3. A este 3 o este valor le sumo el siguiente. 3 más 5 da un valor de 8. 8 más 7 nos da un valor de 15. Y 15 más 4 nos da un valor de 19. Y así sucesivamente. Y les decía que este valor de acá es nada más el suma de todas estas, del 3, del 5, 7, 4 y 2, que sería el valor de n, o frecuencia total. Ahora con eso, venimos a utilizar los pasos, digamos, que tenemos para calcularlo. Primero vamos a encontrar, como piden el primer cuartil, cuartil 1, vamos a encontrar en qué clase está, en qué rango o clase serían estos de acá, cualquiera de esos. Como yo no sé cuál es, se ocupa la fórmula de K por N entre 4. ¿K quién es? Sería 1, porque es el cuartil 1. Y N es el número total de datos que tenemos, dividido entre 4. Esto nos da un valor de 5.25. Luego, con ese 5.25, nos vamos a la tabla anterior y vemos dónde está su frecuencia acumulada. En este caso, a borrar esto. Recordemos que la frecuencia acumulada es esta y vemos en qué valor está contemplada. En el 3 no hay 5, pero sí en el 8, porque ya está, ya pasamos ese valor, ya está sumado el anterior. Tiene, está por arriba, por así decirlo, del valor que buscamos. En este caso 5.25. Y nos fijamos que está en el rango de 15 a 20. Decir, a 15 a 20 y la frecuencia es 5.25. Luego solamente aplicamos la fórmula anteriormente dicha, que sería esta de acá. Y debemos encontrar cada dato que nos piden, que son los detalles en esta lámina. Empezamos por el límite inferior, que sería LI. Solo en esta tabla, al tenerla y haber encontrado en qué rango está, el cuartil solo es de sustituir. Límite inferior, recordemos que estamos entre 15 a 20, o sea, la clase de 15 a 20, el rango de 15 a 20, sería este de acá. Límite inferior es 15, o sea, el más bajito. La frecuencia de I menos 1, que sería nuestra frecuencia absoluta, estamos en esta. Entonces sería la frecuencia menos 1, o sea, la anterior. El dato anterior, o el rango anterior es este de acá. Su frecuencia es 3. Por estar el 3. Y la frecuencia de I, ¿en qué rango estamos? Estamos de 15 a 20. ¿Qué frecuencia tiene? Tiene 5. Recuerden que esta es la frecuencia normal, esta es la acumulativa. Y a sub i, les mencionaba que a sub i es la amplitud de la clase o el rango de clase, perdón. Solamente se cuenta límite superior menos límite inferior. En este caso es 20 menos 15, dando un valor de 5. Entonces la amplitud es 5. Y ya con eso solo vamos a sustituir a la ecuación anterior. Límite inferior es 15, K por N entre 4 es 25.25, frecuencia acumulada anterior es 3, amplitud es 5, o frecuencia, perdón, y la amplitud sí es 5. Operando eso nos da un valor de 17.25. Y ese sería el valor del cuartil 1. Así es como se calculaba. De igual forma, para el cuartil 3, calculamos el K por N entre 4,
buscamos en qué frecuencia acumulada estaba el valor encontrado, que es 15.75. Vimos que estaba entre 25 a 30. Y luego en ese lado, perdón, vamos solamente a buscar los límites inferiores, la frecuencia acumulada, la frecuencia del rango y la amplitud del rango. Y vamos sustituyendo. Con los percentiles, como les decía, vamos a ver que el procedimiento es similar y si van a ver que terminan de comprenderlo. Los percentiles, los valores que dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Es decir, que aquí vamos a tener percentil 1, percentil 50, percentil 30, etc. Cualquier número entre 1 y 100, porque está dividido entre ellos. El procedimiento para calcularlos es semejante al de los cuartiles. El ejemplo 1. Este es para una serie de datos normal, digamos, es sin agrupar. Dada la estadística, y lo tenemos, pide encontrar el cuartil 32 y 85. Tenemos que ordenar la serie. Luego, aplicamos la misma fórmula. De K por N, solo que en vez de 4, sería 100. Tenemos que calcular el percentil 32, que es igual a K por N entre 100, es igual a 32 por 7. 7 es el número de datos que hay aquí. Dividido entre 100, eso nos da un valor de 2.2. Recordemos que si nos da un valor entero, le sumábamos 0.5. Pero en este caso solamente tenemos un valor decimal. Entonces solamente tomamos el entero, o sea, el 2. A ese 2 le sumaríamos un 1. 2 más 1 nos da un valor de 3. Es decir, este 3 nos indica la posición 3 de los datos anteriores. Entonces el percentil 32 es igual al valor o la posición número 3. En este caso tenemos 1, 2, 3. O sea, esta es la posición 3 que nos da. Tiene un valor de 4. Entonces el percentil 32 es igual a 4, que es el valor de la serie. Nos pedían también el percentil 85. Es K por N dividido entre 100. La misma fórmula de cálculo, acuérdense. Es igual a 85, que K es el percentil que nos piden, por 7 entre 100. Tenemos un valor de 5.9. Entonces W es otra vez, tenemos un número decimal, solamente vamos a tomar el entero, decir que W es igual a 5. Como tenemos un número decimal, solamente tomamos el entero y le sumamos 1. Es decir, 5 más 1 es igual a 6. Recuerden que este 6 lo que se nos señala es la posición de donde estaría el percentil, no es el valor, no es la respuesta. Entonces el percentil 85 es igual al valor número 6. Venimos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí ven, 7. Entonces el percentil 85 tiene un valor de 7. Y esa sería la respuesta tanto para ambos percentiles. Para datos agrupados, es la misma fórmula anterior, límite inferior, amplitud de clase, el K por N, frecuencia acumulada, la frecuencia, y solamente donde K es de 1 a 99. Tenemos la distribución estadística bien dada por la siguiente tabla, como les decía anteriormente, y esta es la misma tabla de utilizar en el ejemplo anterior. Solo para que vean que pueden pedir desde la misma tabla varias cosas. Y nos piden el percentil 70. Supongamos que ya nos dieron esta tabla. Ya no tuvimos que calcular ni la distribución ni la frecuencia acumulativa. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Solo venimos a calcular el K por N entre 100 para saber en qué rango estaría el percentil 70, en cuál de estos de acá. Y luego solo tomamos valores de toda la tabla dictada aby anteriormente. Y Entonces la fórmula, buscamos por favor. esta. Sí, eso. Si No la entendí gusta. bien. No, la otra. Esa. Ajá. Es como les decía en la de tabla de. Perdón, el cálculo de agrupados.
Solamente ¿no? Necesitaríamos el límite inferior que de la que hace donde se encuentra la mediana, perdón, en este caso sería el percentil. Este C es la amplitud de la que hace. El K por N dividido entre 100 es el valor que encontramos. El FA es la frecuencia acumulada anterior a la que hace, aquí es percentil, a la que, anterior a la que hace. Y el F es la frecuencia de la clase. Y N, aquí no lo ocupamos, pero es la suma de la frecuencia absoluta. Ya veremos cómo se ocupa, cómo, de dónde sacamos estos valores. Estamos acá. Entonces, primero calculamos el K por N dividido 100. O sea, K es 70, N es 21 entre 100. Nos da un valor de 14.7. Entonces vamos, en la columna de las frecuencias acumuladas, identificamos el intervalo que contiene 14.7. Entonces venimos nosotros, ¿en cuál valor de esto de aquí, de acumulada, está 14.7? En el 8 no está, en 15 está. ¿Por qué? Porque ya está pasado el valor de 14.7, por así decirlo. O ya está contemplado, ya está dentro. Entonces, en la clase de 20 a 25, nos fijamos en qué rango es o qué te hace. Es este de acá. Aplicamos la fórmula para el cálculo percentiles de datos ocupados extrayendo los siguientes datos. No, nos pedían límite inferior. Vamos a ver en este rango quién es el límite inferior. Bueno, pues es el número más bajo de lo que tenemos acá, del rango de esta parte de acá. Nos pedía la frecuencia acumulada anterior, que es FI menos 1. O sea, estamos trabajando en este rango. Sería la anterior, sería en este. Y en este dato tomamos la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada sí está acá. Entonces, ¿qué valor tenemos? Tenemos 8. Y tenemos el 8. La frecuencia de I, ¿quién es? ¿En qué rango estamos trabajando? Recuerden que es 20 a 25. ¿Cuál es la frecuencia? Es esta de acá. Entonces, ¿qué valor tenemos ahí? Tenemos un valor de 7. Y la amplitud de clase. Si recordamos, ese sería el límite superior menos el límite inferior. O sea, 25 menos 20. Esto es igual a 5. Es de ahí donde sale este amplitud de clase. Y luego solo venimos a sustituir en la fórmula. Límite inferior más amplitud de clase por K por N entre 100 menos FA dividido entre F. Solamente. Límite inferior es 20. K por N sobre 100, que es 14.7. Frecuencia acumulada es 8. La frecuencia de la clase es 7. Y en la amplitud de la clase vimos que era 5. Operando todo eso nos da un valor de 24.79. Se es el mismo cálculo para cuartiles como para percentiles. Ahora veremos lo que son medidas variables. Es de igual forma, por así decirlo. Todos estos cálculos estadísticos solo es de tener la fórmula en mente, de saber dónde sacar cada valor y ir a sustituir. No es mayor así a detalle, por el de tenerlo, más que todo memorizarse las fórmulas o saber cómo se usan. La desviación media es el primero. La desviación media de una serie de n datos, x1, x2, recuerden valores en una serie, viene definida por esta fórmula. Y nos explica acá, donde x barra, es decir, este de acá, es la media aritmética de los valores, o sea, la media de todos los valores, de sumarlos todos y dividirlo entre el número total de valores. Y x sub i menos x sub barra es el valor absoluto de las desviaciones de diferentes i de x barra, dividido entre el n. N siempre va a ser el número total de datos que tenemos. Ya vamos a ver cómo se ocupa.
El ejemplo dice, calcular la desviación media de los siguientes datos. En este caso, solo es desviación media, no nos piden cuartiles, percentiles, pero mejor tenerlos ordenados si es posible. Entonces nos dan la serie 2, 4, 6 y 8. Una pequeña, rapidito. Solución. Dice que empezamos calculando la media aritmética de los datos, teniendo en cuenta que tenemos cuatro datos. ¿Por qué la media aritmética? Porque en la fórmula nos están pidiendo que tenemos que tener la media. Entonces la calculamos. La media aritmética solo es la suma de todos los datos. La suma de todos los datos dividido entre el número total. Dicho de otra forma, visto de otra forma, es de esta forma, la sumatoria desde n igual a 1, desde i igual a 1 hasta n, x sub i. Entonces tenemos los valores 2, más 4, más 6, más 8, y el número de datos es 4. Es igual a 20 entre 4. Esta sería la media. Ahora aplicamos la fórmula de desviación media. La teníamos aquí propuesta, ya desarrollada de esta forma, por así decirlo. Es la suma de cada valor absoluto, de cada valor menos la media. Aquí es otro valor, aquí es otro, y así hasta completarlos todos. Entonces, yo esta fórmula la planteo para que sea más clara, por así decirlo. Entonces, x1. Recordemos x1, x1, x2, x3 son todos los valores que tenemos. Es decir, x1 menos la media, o sea, 2 menos 5, más x2, que sería 4, menos la media, 5, más x3 menos la media, sería 6 menos 5, más x4 menos la media, 8 menos 5. Poco a poco detallando, 2 menos 5 nos da menos 3, 4 menos 5 nos da menos 1, 6 menos 5 nos da 1, 8 menos 5 nos da 3 positivo. ¿Por qué es el valor absoluto? Porque en la respuesta necesitamos tener un valor positivo. Si le da negativo, debe revisarlo porque estaría malo a la respuesta final. Y recuerden que el valor absoluto no es nada más que pasar un negativo a un positivo. Es decir, valor absoluto de menos 3 es 3 positivo, de menos 1 es 1 positivo, y los demás como son positivos los dejamos tal cual. Y finalmente tenemos 3 más 1 más 1 más 3 dividido entre el n total de datos. Es igual a 8 entre 4, obteniendo una desviación media de 2. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora bien, también para la desviación media, esta existe para datos agrupados, donde la diferencia es que aquí tenemos un FI, que sería la amplitud de la clase. De ahí todo lo demás es lo mismo. Solo vamos a multiplicar por cada resta de valor absoluto la frecuencia de su rango, no su amplitud. Y tenemos donde XI es la marca de la clase y F es la frecuencia de la clase. Recordemos que XI era igual a límites superior, perdón, sí, superior más el superior dividido entre 2. Tenemos el ejemplo. De nuevo les digo, pueden darles una tabla solo con ya sea los datos y su frecuencia. O nos la pueden dar ya completa, solo de ir a tomar. Normalmente en los ejercicios que son de poco tiempo, que son muy, tienen muchas preguntas, no tan ya completa la tabla. Pero de saber cómo se formula esa. Calcular la desviación media de las siguientes edades indicadas en la tabla de frecuencia. Tenemos la tablita. Entonces vengo yo y como no sé qué voy a ocupar, voy a ver la fórmula de desviación media para datos agrupados. ¿Qué necesito? Necesito la frecuencia de i. Ya me la dan. Esta de acá. Todos estos valores de acá. Y necesito la marca amplitud de clase de i. Ese como lo calculo. Es límite inferior más superior entre 2. Pero, como es muchos datos, es mejor de ir armando o sumándole una columna a la tabla.
Lo primero que haremos será calcular las marcas de KCI. Recuerda que la que hace es el punto medio del inferior y el límite superior de cada intervalo. Agregaremos una columna más a nuestra marca de clase para calcular el número de valores o el número de estos n. Es decir, a esto me refería yo. A la tabla anterior solamente le agregamos la marca de clase. Como les digo, puede ya venir en la tabla o no que le dan para el ejercicio. En este caso vamos armándola poco a poco. No vamos a ver cómo se calcula la frecuencia porque ya vimos en los ejemplos anteriores, solamente es el superior más el inferior entre 2. Es decir, 0 más 2 entre 2. Es igual a 1. 2 más 4, 6 entre 2 es igual a 3. Y así sucesivamente. Y sacamos el número total de frecuencia de acá. Es decir, 7 más 8 más 4 más 7 es igual a un valor de 30. Segundo paso, por así decirlo, vamos a calcular la media. ¿Por qué necesitamos calcular la media? Recuerden que en la fórmula de desviación estándar, media, perdón, necesitamos la media. Entonces, cálculo de la media para datos agrupados. Es esta de acá. Es la sumatoria de la frecuencia, perdón, de la marca de clase por la frecuencia entre el total. Entonces dice, en la tabla debemos buscar las expresiones que aparecen en la fórmula. Por ello agregamos una columna más a nuestra tabla, en la cual colocaremos el valor de x, y por y, f, y. ¿Por qué voy agregando tantas tablas en eso? Porque luego solo voy a tomar el valor de cada uno que necesito. Si se ven, es más fácil ir multiplicando o teniendo aquí 1 por 7 es igual a 7, 3 por 8 es igual a 24, 5 por 8 es igual a 40 y así sucesivamente. Es mejor tener eso, de ir sacándole una columna aparte, a tener así 1 por 7 más 3 por 8 más 5 por 8 y así hasta sumar todos estos datos, porque en algún momento al sumarlo con la, ya sea mentalmente en la calculadora, vamos a tener una pérdida de un dato. Es por tener orden nomás tanta columna que se vean. Y siempre sacamos su total. Ahora sí aplicamos la fórmula sola para encontrar la media. Es decir, es la sumatoria de todos estos valores encontrados entre el número de total. ¿Cuánto fue la sumatoria de todos estos? Pues 120. Dividido entre el número total de datos o la frecuencia total es 30. Es decir, que nos da un valor de 4, la media para datos agrupados. Estamos acá. Ahora bien, eso no nos pedían, nos pedían la desviación media para la tabla anterior dada. Y nos dan la fórmula, aquí la tenemos escrita de nuevo. Nada más es la frecuencia de la clase por la marca menos la media. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos tres columnas más. ¿Qué tienen estas columnas? Una columna tiene la marca de clase menos la media. Es decir, estos menos la media, que sería en este caso 4. No menos 4, 3. La marca de clase menos la media, menos 1 y así sucesivamente. Ahora, como le dan aquí valor negativo, sacamos el absoluto en la siguiente tabla. Es decir, pasamos de positivo de negativo a positivo, negativo a positivo, ya es positivo, ya es positivo. Y finalmente la última columna que tiene. Nada más tiene multiplicar la amplitud de la clase por el valor anterior. ¿Cuál era el valor anterior encontrado? Eran estos. Las frecuencias son acá. Es decir, vamos a multiplicar cada uno de estos valores por esto de acá. 7 por 3, 21. 8 por 1, da 8. 8 por 1, da 8. Y así el último valor, 7 por 3, 21. Y ya tenemos todo para poder calcular la media. Ahora solo aplicamos la fórmula. Aquí solo de sustituir. Recuerden que cuando es un símbolo sumatoria, vamos a tomar el valor de la sumatoria donde lo tenemos. O sea, todo esto, la sumatoria de las frecuencias de Y, es lo que calculamos aquí.
O sea, solo vamos a tomar el número 58. ¿Por qué? Porque ya lo multiplicamos y ya lo sumamos todo. Y nos dan que era 58. Dividido entre el total de datos. Es 30. 58 y 30. Esa división nos da un valor de 1.93. ¿Por qué les planteo de esta forma con un montón de tablas? Porque, como les mencionaba, les repito, los ejercicios, cuando son muchos los que tenemos en un solo examen o en una guía que tengamos de ejercicio, o por así decirlo, en un repaso, ya nos pueden dar esta tabla tal cual está aquí llena, sin calcular nada de lo anterior. Nosotros lo único que debemos es aprendernos esta fórmula y sustituir datos tal cual se ha hecho aquí. No es tan de estar haciendo cada cálculo de todo uno. Solo es de aprenderse, les repito, de aprenderse la fórmula y saber qué vamos a ocupar. De sustituir únicamente, por así decirlo, cuando nos dan ya la tabla completa. La varianza. Nos faltan dos, creo yo, para ver. La varianza es al cuadrado. O también sería como este símbolo, al cuadrado. Tenemos la serie de datos de una muestra de n datos. Entonces la varianza muestral, cuando es muestral, es de una serie, o sea, sin agrupaciones, ni tablas, ni rango. Sería esta fórmula, donde ese cuadrado es igual a la sumatoria de x, o sea, el dato, menos la media, al cuadrado, entre n menos 1. De esto tenemos la variación de esas, o variaciones de su fórmula, que serían estas tres. Cualquiera de las tres fórmulas pueden aplicarlo tal cual les guste, la que les complique menos o la que ustedes sientan se pueden usar más rápido o memorizarse más fácilmente. Cualquiera de las tres funciona igual forma. Tenemos el ejemplo. Hallar la varianza de la siguiente serie de datos. Y nos dan la serie de datos. Como no son percentiles, cuartiles, no me interesa ordenarlos. Por eso tal cual los uso. Primero identificamos si es muestral o para datos agrupados. En este caso, es una serie de datos sencilla. Entonces es una varianza muestral. Identificamos la fórmula a utilizar. ¿Eso por qué? Porque cuando yo debo tener un conjunto de ver tantas fórmulas, tantos temas, no encontramos cuál usar. Como es su varianza, ya vimos que las fórmulas están acá. Y ocupamos cualquiera de las tres. En este caso vamos a ocupar esta. Creo que es esta la que planteé. ¿Qué necesitamos acá? La media. Entonces vamos a calcular la media de esta serie de datos. Aquí la tenemos. Recuerden, solo es la suma de todos los datos ¿Puedo entre hacer el una n. pequeña consulta? ¿Sí? Sí, las fórmulas anteriores que usted colocó, que dijo que eran en caso de que de las tres fórmulas, cualquiera nos podría servir, ¿verdad? Para realizar, en este caso, el término de encontrar la varianza. Si es una varianza muestral la que se me está presentando en un ejercicio, ¿son válidas estas mismas o no? Sí, es que como es muestral esta, cualquiera de las tres puede usar. Todas las tres, sí, simplemente esa Sí, era mi duda, disculpe la interrupción. cualquiera de las tres puede usar. Ahí solo es como conveniencia, tal se acuerde uno. Ok, buenísimo, muchísimas gracias. Vayamos a ver qué funciona. Entonces estábamos calculando la media. Eso no lo vamos a calcular a detalle, solo se lo muestro acá porque ya lo hemos visto muchas veces. Es 9.5 el valor. Y aplicamos la fórmula de la varianza. En este caso, como una distribución de datos pequeña, una serie de 2, 4, 7, 8 datos, aplicamos la fórmula. Es decir, x menos x barra, todo eso al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? El primer valor, por así decirlo, de acá. 10 menos la media, 9.5, todo el cuadrado. Como es una sumatoria, sumamos el siguiente valor. 18, que es el siguiente valor, menos 9.5, la media, al cuadrado. Y así sucesivamente, si se fijan, pueden corroborar en este momento. Es cada valor, cada dato, menos la media, elevado al cuadrado.
dividido entre 8. Aquí sí pueden hacerlo poco a poco porque estaríamos haciendo un cuadro de más si queremos hacerlo en tablas como el anterior. Como un muestral más rápido, por así decirlo. Luego solo operamos cada uno, le damos el cuadrado y sumamos todo y dividimos entre 8. Da un valor de 23.72 aproximado. Entonces la varianza de este ejercicio era 23.72. Varianza para datos agrupados. De nuevo tenemos dos fórmulas, dos variaciones. Pueden servir esta o esta, cualquiera de las dos es válida, siempre y cuando respeten cómo van los signos y lo que nos piden de datos. Ahora sí, vamos a ver que si es necesario usar una tabla o cómo decirles que se facilita la operación de eso. El ejemplo, calcular la varianza de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Nos dan la tabla. Recuerden que estos valores de acá son los rangos o amplitudes. Esta es la frecuencia de cada rango. En este caso nos dicen que los datos pertenecen a una población de niños. Por lo tanto, usaremos la fórmula de la población. O sea, las anteriores muestradas serían cualquiera de estas. Primero calculamos el número de elementos de la población, o sea, n. Solo vamos a sumar 7 más 8 más 8 más 7. Y encontramos que n es igual a 20. Ahora, con ayuda de la tabla, calculamos la frecuencia de i. Ya tenemos frecuencia de i, calculamos n. Esto solo era para calcular n. No sé por qué puse tanto ahí. Ahora, segundo paso, calcularemos las marcas de la clase. ¿Qué eran las marcas de clase? Recuerden que era x sub i más el límite superior. Más el límite. Perdón, límite inferior más el superior, cualquier otro, entre 2. El punto medio del límite inferior y el superior de cada intervalo. Y esta es su fórmula. Recordando las fórmulas. Todas las fórmulas que vemos aquí las van a ver siempre en estos datos, en estos ejemplos. Agregamos una columna más a nuestra tabla para marcar la clase XY. Aquí está la marca de clase y frecuencia nos daban. Como tercer paso, calculamos la media poblacional. La poblacional, en este caso, es la misma media aritmética que calculamos en el ejemplo de la desviación media para datos agrupados. Fíjense en la fórmula. Es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre el total de valores. Vamos armando la tabla. ¿Qué necesitamos aquí? X por FI. Entonces nuestra nueva tabla, por así decirlo, contiene los valores de X por Y, que es 1 por 7 es igual a 7, 3 por 8 es igual a 24, 5 por 8 es igual a 40, y así para todos. Y sumamos todos estos valores. Nos da un total de 120. Y aplicamos la fórmula de la media poblacional. Ya tenemos que es la sumatoria de XY por FY entre N. ¿Cuánto nos dio XY por FI? Nos dio 120. Ese es igual a 30. Perdón, dividido entre 30. Este es igual a 4. Se los pongo así en tabla, como les digo, repito, porque de nuevo, porque nos van a dar, nos pueden dar la tabla ya armada así, solo de sustituir. Sí que les recomiendo aprenderse las fórmulas. Luego, la media poblacional tiene un valor de 4 años. 4. Y como cuarto paso calculamos la varianza poblacional. Esta fórmula es la misma que teníamos anteriormente, solo que con el otro signo. Esta. Esta, si no me equivoco. Ahora vamos a ocupar esta fórmula entonces. Como observamos, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos una columna que nos indique los valores de XY, o sea, la marca de la clase menos la media, que está al cuadrado, no está al cuadrado, nosotros la vemos como la armamos, y otra columna que lo multiplique. Sería ahí armándola, sería esta. Teníamos hasta acá.
Ahora nuestra nueva tabla, por así decirlo, tenemos el valor de x sub i, o sea, la marca de clase menos la media, es decir, 1 menos 4, que era la media, total menos 3, 3 menos 4, nos da menos 1 y así sucesivamente. Ahora estos valores, esta otra columna que hemos hecho, solamente los hemos elevado al cuadrado. Menos 3 al cuadrado nos da 9, menos 1 al cuadrado nos da 1 y así sucesivamente. En esta última columna que tenemos, simplemente a esta de acá hemos multiplicado por su frecuencia, es decir, 7 por 9, 63, 8 por 1, 8, y así sucesivamente. Y al final, ¿qué tenemos? La sumatoria de todos esos datos. Si me dieran a mí la tabla tal cual la tengo aquí, ya tengo el ejercicio resuelto. ¿Por qué? Porque ya tengo todo esto de acá, los x, la sumatoria de las frecuencias por la marca de clase menos la media, todo el cuadrado. Entonces vengo yo solo a sustituir en la fórmula. La fórmula de variancia proporcional. Tenemos una sumatoria. Les dije que todo esto es 142 porque ya vimos detalladamente cómo se calcula. Entre n, 142 entre 30 es igual a 4.73 años al cuadrado. Recuerda que la varianza queda expresada en unidades al cuadrado, por ello nos queda en años al cuadrado. Para mí, o sea, más ordenado estarlo buscando acá, o sí. Ya, si les gusta complicarse, pueden hacer la gran sumatoria de cada uno de estos valores. De estar, por ejemplo, para el primer el dato, es la frecuencia es 7 por XY es 1. Menos la media, que sería 4, todo eso al cuadrado, más a segundo, que sería 3, por XY, pero en la frecuencia era 8, y es 8. Más, ya me equivoqué, solo de lo así porque muy largo. Por 3 menos la media, que era 4, todo al cuadrado, más, y así todo, todo, todo. Entre 30. O sea, aquí no va a salir corta hacer la fórmula, o sea, sumando todo eso, porque son solo 1, 2, 3, 4 valores. Pero imagínense fuera una tabla de 10 rangos, 10 valores, 10 con filas. Nos tardamos un gran rato en sumando y si nos equivocamos en un signo, un número que pongamos mal, ahí quedó ya. Ahora, ¿qué sigue? La desviación estándar típica. Esto simplemente va amarrado a la anterior. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, S es igual a, o sea, a desviación típica o estándar, es igual a la raíz de la varianza. Tenemos el ejemplo este. Allá la desviación estándar de los siguientes datos. Nos piden desviación estándar. Es decir, que nos piden esa sola, puedes decir. Para encontrarla, tenemos que calcular la varianza. Es el cuadrado. Y recordemos cómo se calculaba ese cuadrado. Es igual a la. Llame la fórmula. Cualquiera de todas estas fórmulas aquí planteadas. Es decir, que tenemos que hacer todo el procedimiento aquí: calcular media, sumarlo, restar la frecuencia y el valor cuadrado entre el número total de datos. Pues normalmente todos estos ejercicios van amarrados de la mano. O sea, nos piden desviación es varianza, luego nos piden la desviación de la misma. Primero identificamos si es muestral o para datos agrupados. En este caso es muestral. ¿Por qué? No tengo tablas, no tengo rangos de valores con frecuencia. Identificamos la fórmula. Como es desviación estándar, esta formulita de acá. Este ejemplo, como les decía, si se han fijado, los que han puesto atención, esos valores son los mismos que ocupamos para calcular la varianza en el ejemplo anterior. Entonces teníamos, encontramos en el la varianza para datos no agrupados, o sea, la varianza muestral. Encontramos que en ese ejemplo la varianza tenía un valor de 23.72, 71, 69, ahí como manejan la decimal. Entonces la desviación estándar solamente es la raíz de esto. Es decir, la raíz de 23.7169, eso nos da un valor de 4.87.
Y esa es la respuesta de este valor. Pero imagínense, nos piden esta desviación típica o estándar. Solo dando los datos, tenemos que calcular todo lo anterior. Pues de llevarlo en orden. Ahora, para datos agrupados, la fórmula es tal cual. ¿Por qué? Porque solamente es la raíz cuadrada de la varianza, ya sea muestral o para datos agrupados. Nos pide la desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente etapa. Este ejercicio, de nuevo, es continuación del ejemplo de la varianza para datos agrupados. Si pusieron atención o se fijaron, van a ver que son los mismos. Imagínense, nos ponen en ejemplos separados. En un examen les dan 10 ejercicios, les ponen en el ejercicio 1, por así decirles, calcular la desviación, perdón, la varianza para esta tabla de datos. Y le encontramos y chivo, hasta allá. Y ya vienen en la pregunta 8, le dice calcular la varianza de esta tabla de datos y le ponen la misma. Si no son cuidadosos, no se fijan, no se van a percatar de que es la misma tabla de datos. Simplemente es de ir a utilizar la fórmula de la varianza. Si no se percataban, lo que les quiero decir es que iban a estar calculando de nuevo la varianza. Cuando ya lo habían calculado en el ejercicio 1. Por eso es de tener cuidado y ir ordenadamente haciendo las cosas. Y ya vemos que la varianza simplemente es la raíz cuadrada, perdón, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En el ejemplo anterior nos dio que era 4.73. Entonces la raíz de eso cuadrada nos da un valor de 2.175. ¿Cuál es ahí? No hay mayor complicación. Pero como les digo, de tener cuidado. El coeficiente de variación, CV. El coeficiente de variación muestral es CV. Es igual a S entre X barra. Ya vimos quién es S. Es desviación típica. ¿Quién es X barra? Es la media. O en forma porcentual podemos ver cómo SB es igual a S entre X barra por 100. Porcentual es solo multiplicarlo por 100. Estos valores, si los vemos solamente con esta fórmula, nos tiene que dar un valor menor a 1, entre 0 y 1. No, prácticamente no, pero lo que le quise el porcentaje, como les va a mostrar, nos va a indicar cuánto hay de error, por así decirles. Vamos a ver un ejemplo. Una población de alumnos tiene una estatura media. Ojo con estos datos, porque el enunciado, porque aquí si solo nos piden coeficiente de variación, el enunciado ya nos tendría que dar todos los datos que necesitamos. O si no, como les digo, todos estos ejercicios están amarrados uno con otro, luego de calcular una cosa pueden pedirnos otra. Ni bien nos pueden pedir la coeficiente de variación de algunos de los ejemplos que anteriormente les he dicho. Solamente de sustraer los datos. Pero en este caso es aparte del ejemplo. Una población de alumnos tiene una estatura media de 160 centímetros, con una desviación estándar de 16 centímetros. Estos mismos alumnos tienen un peso medio de 70 kilogramos, con una desviación estándar de 14 kilogramos. Estos ejemplos son estadísticos y siempre nos van a pedir cosas así como que cuál es la variabilidad o cuál representa mejor los datos y así. La pregunta en este caso es, ¿cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? Ojo, variabilidad relativa se refiere también al coeficiente de variación. Entonces, necesitamos, vamos a comparar la dispersión de dos variables, la estatura y el peso, usando el coeficiente de variación. Tenemos, les pongo aquí la tablita. ¿Dónde está la estatura? Bueno, antes que la veamos ahí. Primero, del enunciado, como les digo, puede ser un ejercicio de continuación de otro o uno totalmente aparte. En este caso es totalmente aparte. Con eso les quiero decir que identifiquen bien los datos que nos están dando. En el caso de aquí, estatura media. Cuando solo queda media, medio, medio, esto refiere a la media aritmética de todos los datos. Y desviación estándar. Ojo, desviación estándar o típica es esa. Tienen un peso medio, o sea, media de peso.
Y de enviación estándar, o sea, de enviación estándar. Y aquí están los datos extraídos del enunciado. La desviación media, el P de la estatura y la desviación estándar de la estatura. ¿Qué era el coeficiente de variación? Nada más que era la desviación estándar entre la media, es decir, en este caso 16 entre 160. Esto solo es de simplificar. 16 entre 160 o 10, o 16ava de cada uno. Eso nos da un valor de 0.1. Visto en forma porcentual, solo lo multiplicamos por 100. Esto es un 10%. Ahora bien, como nos pedían de las dos, la del peso, nuestra desviación media vimos que era 70 y nuestra desviación estándar 14. Coeficiente de variación, ¿qué era? Desviación estándar entre media. Es decir, 14 entre 70. Simplificado 1 entre 5. Esto es igual a 0.2. Es igual a 20%, multiplicándolo por 100 para ver de forma porcentual, porque en veces es más representativo. O sea, vemos que cuál es la variación, por así decirlo. Es 20% en ese caso. Pero no nos pedían sacar esos valores, sino que nos pedían cuál es más, representa mayor variabilidad. Y tenemos aquí, podemos ver que el coeficiente de variación del peso, o sea, este 20%, es mayor que el coeficiente de variación de la estatura, o sea, el 10%. Por eso el peso de esta población de alumnos tiene mayor variabilidad relativa que la estatura. Y solamente eso era. No sé cómo estamos con consulta o algo que tengan ahí pendiente. Pueden encender el micrófono si gustan para consultar rápidamente o escribirlas al chat si tienen ahí. Estamos aquí a la orden. Si no tenemos mayor pregunta o consulta, podemos seguir. Esta pregunta que hice es, M dice, en la prueba de la petrocromo me daba una tabla de datos y me preguntaba cuál de todos estos datos, de estos cálculos, varianza, variación típica, yo te representaba mejor los datos. Tendríamos que haber visto la tabla, ahí sí, Emma, para saber cuál era, ¿eh? Pero si podían calcular el coeficiente de variación, les daba una idea de cómo podían irse en ese caso. No puedo responderle mayor porque necesitamos los datos para saberlo, o la tabla, porque uno puede dar indicación de otro. Creo que no tenemos mayor consulta y ya es tarde y el domingo, así que hay que irnos a dormir temprano. Así que gracias por estar presentes y terminamos acá en esta presentación. Muchas gracias.